Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Miren, en este momento nos encontramos aquí en lo que es la parte de Santa Mónica. Allá, como pueden ver, se encuentra el Andrew. Allá está Andrew, miren. Estábamos viendo que ahorita aquí el agua se está saliendo de lo que es el borde. Miren, viene, viene Andrew y viene el agua también. Amigos, les pido de favor, a aquellas personas que ven nuestros videos, que nos regalen su like. Pero sobre todo a los que no están suscritos, que se suscriban. Miren qué maravilloso viene el agua, miren, no les estoy diciendo ayer. Yo me ando apartando porque ando con zapatos, pero me ando siguiendo. Pueden ver, miren todo eso, allá tiene una piscucha elevada, bien, parece que es un ave, pero es una piscucha. Miren todo lo que se ve aquí, la gente que está disfrutando este día domingo a esta hora de la tarde. Miren lo que tenemos ahí alrededor. Una bonita vegetación, miren. Ahí están unos muchachos jugando, miren. Andrew dice que se va a bañar, ¿ven? Ahí está, ¿ves? Ahí está Andrew, ¿ves? ¿Cómo te sientes, Andrés? Bien. Ahorita aquí en la playa. Está caliente. ¿Está caliente? Sí, mira, 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 aquel, mira, aquel, mira, aquel. Pero ya te metiste, ¿no? Al agua. ¿No viste cuando corrí? No, no te pude lavar cuando ibas corriendo. Pero ya. ¿Sí te vas a bañar entonces? Miren. Ahí está mi esposa también haciendo sus videos, porque ella lo sube a través de Reel en Facebook. Así que los invitamos que también nos sigan ella. Está escrita como Silvia Peruano. Ahí está, miren. Este es un nuevo video que estamos subiendo acá en esta área. Nunca habíamos venido para acá a grabar. Pero estamos viendo que está muy bonito, miren. Las aves allá en el medio, la gente también buscando los que pueden comer, miren. Ahí se levantaron todas las aves, ¿ve? Allí ven. Miren. Ellas siempre buscan donde hay algo de comer. Miren, yo me estoy acercando un poco más aquí al borde. Pero veo que allí en el agua me voy a tener que salir. Miren, las gaviotas también corren cuando viene el agua, salen de ellas, miren. Ah, aquí es Santa Mónica. Miren, están todos los bañistas. Están divirtiendo, la verdad a mí no me gusta bañarme en lo que es el agua salada. Y dicen que es bueno, que es curativo. Pues no sé, la verdad no me llama la atención. Pero algún día, a lo mejor me baño. Miren, miren, más, ¿dónde llega el agua? Aquí tenemos, miren, gente. Allá todavía están volando, que ya te escucha. Para aquella parte de allá, lo que tenemos es un Malibu. Miren.
Ahí está nuestro campamento, mira, ahí está la suegra, sentadita, comiéndose. ¿Qué come, señora? Galleta y gaseosa. Galleta y gaseosa. Aquí es el Mayibu. Aquí es Santa Mónica, toda esta parte de la playa aquí es Santa Mónica. Sí. ¿Usted había venido por acá alguna vez? La llevan a meter a un perro por allá. ¿Qué les puede decir usted a la gente de allá de El Salvador al haber venido aquí a visitar esta playa? Aquí me ando divirtiendo mucho. Aquí es donde hacen el Sur City. ¿Cómo es Sur City? ¿Sur City? Sur City. ¿Sí? En esta playa. ¡No! Pero ahorita no anda nadie, pero hay días que lo hacen. Ajá. Pero está muy bonito. ¿Le está pareciendo bien? Está muy bonito. La playa está bonita, bonita. Mira, esta señora ha venido desde El Salvador. Ella viene cada año, pero aquí no viene todas las veces, no la traemos siempre, todas las veces que ella viene. Ya me han traído. ¿Hoy ya la han traído? No así, sino que me traen directamente sin visitarlo a comer. A caminar aquí en la orilla, pero a comer. Oh, a caminar a la orilla y a comer. Pero ahora está disfrutando de los... Ahorita estamos disfrutando este día de las playas de Santa Mónica. ¿Y está encantado o no? ¿Me he cansado? No, que si está encantada de estar aquí. A mí me gusta mucho. ¿Se va a bañar? Me gusta este paseo. ¿Se va a bañar? Lástima que ya venimos muy tarde. Si esto tendría que ser desde la mañana para poder apreciar bien uno todo. Pero sí me gusta. ¿Pero se va a bañar? Estoy encantada, no. Muy helada el agua. Muy helada el agua. El río sí, allá sí me baño, pero aquí no, muy helado. ¿Cuándo fue el río? El jueves. El jueves. Fuimos a San Gabriel. ¿Y le gustó el río allá? Muy bonito, San Gabriel, en la ciudad de Azusa. En la ciudad de Azusa. Bueno, pues son las palabras de esta señora que está diciendo que aquí no se va a bañar porque está muy helada el agua. Pero que pero en sí el río Azusa sí se baña. O sea, cuando le hemos llevado a otros ríos también se baña mucho. Pero pues, usted le puede decir a su gente allá en El Salvador que... Me estoy divirtiendo mucho. Cuando viene aquí no viene a estar solo en la casa. No vengo a estarme en la casa, sino que tengo quien me saque. Si no me sacan unos, me sacan otros. La cosa es que no estoy en casa. Cuando la quieren buscar, que la busquen solicitada, ¿verdad? Quieren buscarme, que me encuentren en la playa Redondo Beach, o en Santa Mónica, o en San Pedro, o en Long Beach. En Long Beach. Esas son las playas que yo visito. ¿Y Azusa, el río? Sí, el río Azusa. Y me van a llevar a otro lago. No creo que el 12, hoy el 12 de hoy. Me van a llevar a un lago. ¿Ya ha ido desde el lago usted también? Yo creo que sí, ya fui la primera vez. ¿Y le gustó también? Muy bonito, sí. Bueno, estas fueron las palabras de esta señora, como les digo, que está aquí presente. Cada vez que ella viene, pues siempre la hemos sacado de alguna parte a otra. Y pues ella no se puede quejar, ¿verdad? Que no queja de que nadie la saca. No, al contrario. Me doy feliz. Bueno. A la gente de allá les digo. A la gente les digo allá que yo vengo aquí no solo a estarme en casa, sino que a pasear. Yo vengo solo a pasear. A que me saquen a todos lados, a playa, a ríos y a lagos. Y ahorita aquí me encuentro en las playas de Malibu. ¿Y estos muchachos están aquí? ¿Quiénes son? Mis dos nietos. ¿Sus dos nietos? Capaz que mi toalla. ¿Y aquella que está allá, quién es? Es mi hija. ¿Mi toalla? La de aquí usted. La de... Nadie trajo. Bueno. Este video creo que vamos a ir dándole por terminado. Te la vas a enterar igual que yo, la soy. Y ha sido con esta... palabras de la señora, la suegra, que cada vez que ha venido siempre la llevamos a algún lugar y pues ahorita la trajimos a esta playa. Como ya ustedes pueden ver, pues para poder finalizar este video,
vamos a presentarles esta bella imagen, miren, ¿no? Esas olas que vienen hasta aquí a la orilla, miren. Bueno, pues están las aves también huyéndole al agua, ¿no? Bueno, cuídense mucho, bendiciones, y será hasta el próximo video.